temática, lo vamos a llamar entrenamiento para jugadores, ¿vale? ¿Cómo se llama el juego? Es que lo hemos cambiado por seguir la temática. ¿Pero cómo? Entrenamiento para golpeadores. ¿Entrenamiento? No es para ponerlo. Bueno, el juego, la dinámica que sigue es la del pitch. Todos conocemos un juego. Un equipo ataca, otro defiende. Aunque somos cuatro equipos, vamos a atacar dos equipos, ¿no? El móvil va a ser una enviata. No va a ser una pelota. Entonces, el primero vamos a jugar golpeándolo con la mano. Que la echa suavecita, la golpeamos con la mano. Y los dos equipos que defienden, defienden a los dos equipos. Es decir, si este equipo que ataca, el móvil llega hasta este campo, este equipo de aquí puede cogerlo en el aire, ¿vale? Si cogemos en el aire, pues cambiamos de equipo, ¿no? Como... Pues, aparte de eso, las bases, estas tres bases del medio del campo son comunes a los dos equipos. Es decir, que para dar una carrera, pues tenemos que recorrer estos campos y estas tres bases van a ser comunes a este equipo y a este. Luego, en una base nunca puede haber dos jugadores a la vez. Es decir, que si nosotros somos de este equipo, venimos a estas bases y hay alguno del otro equipo de aquí, no podemos estar con ellos. Tenemos que saltar de una base, retroceder para atrás, lo que sea. Para eliminar a un atacante, pues tenemos que hacer pitches, es decir, pasarle a la idea a nuestro jugador que va a estar en la zona de pitches y que diga pitch en el suelo y que el jugador esté entre dos bases, ¿vale? Y nada, pues esa es la dinámica del juego. Pues no sé, ponemos aquí con cada sitio, pues, por ejemplo, que eso es Griffin 2 y Griffin 1. Y no hay que abrir una puerta, pues aquí dos primeros, pedir los segundos, y primero mostrar la historia. Ah, que están dos campos. ¿Cómo has dicho que te hablemos? ¿Que decimos un correo o lo que sea? Thank you.
Yeah.
El Indiaca no es para darle combate. No. No, es para darle con la mano. Si ha escuchado, si no, se lo pido. Lo repito. O si lo quieras, no, hazlo, hazlo. Venga, el marcador, ya vamos. Guillermo, ve sumando. Sí, se va siguiendo dando vueltas. Venga, el ganador es Crítico con 20 puntos, los segundos Reyclo y los terceros el Lithering. Es que con ese nombre no podíamos.